Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, Dios les bendiga y bienvenidos nuevamente a este canal. Vamos a hablar de un tema que no sé por qué no había tocado de una manera como más sencilla en este canal y es el 251, el famoso icónico 251. Yo sé que muchas personas ya lo conocen, es un concepto muy, muy, muy conocido en este tema del piano, de la música realmente, pero vamos a ver algunos ejemplos de cómo se utiliza verdaderamente. ¿Para qué nos sirve? No lo vamos a ver solamente como ejercicio, que también es bueno verlo, sino que vamos a aplicarlo a alguna que otra canción, un par de canciones, sobre todo de la iglesia. Y no se olviden que esto lo pueden replicar en cualquier tipo de género musical que ustedes estén implementando, no sé. Vamos a verlo en tonalidad de do mayor, que creo que es lo más fácil para las personas que de pronto no tienen mucho bagaje musical. Do mayor es una tonalidad muy fácil de visualizar en el piano, listo. Pero practíquelo en todos los tonos, ya saben, siempre se los digo. El 251 es simplemente una progresión de tres acordes muy sencillos y este 251 se refiere al grado de la escala, ¿no? Como todos sabemos, la escala mayor, do, re, mi, fa, sol, la, si y do nuevamente, a cada una de esas notas le damos un grado. Primer grado, segundo grado, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y nuevamente la tónica. Eso es, de esa numeración es de la que hablamos cuando hablamos de un 251. Nos vamos a referir en este caso a los grados de la escala. Y en el mundo del jazz, en el mundo de lo que tiene que ver con la música clásica y todas estas cuestiones, el 251 es uno de los elementos más utilizados en estándares de jazz. Es realmente algo que se pueden encontrar en todo lado. Pero vamos a aprender a aplicarlo en canciones que son muy contemporáneas, en el ámbito de la iglesia, por ejemplo. Vamos a ver cómo utilizamos esto ya en un contexto en vivo, ¿no? Hablando de un 251 de do mayor, porque vamos a hablar de la tonalidad de do mayor, solamente quiero que lo entiendan de esta manera. Vamos a tener nuestra tónica, que ya como siempre se los he dicho, vamos a variar esos acordes triada que hacemos normalmente y vamos a hacer los acordes un poco más complejos. En este caso yo tengo un Do Max 7, ¿verdad? Ahí está en pantalla los acordes, puse el piano lo más grande que pude para que no se pierdan. Este es el primer grado y el segundo grado, según lo he visto y según lo que nos habla la música y la teoría del jazz, es que el segundo grado siempre es un menor 7, de manera más básica. Segundo menor 7. El quinto, que en este caso, ¿cuál vendría siendo? Pues 1, 2, 3, 4, 5, vendría siendo un sol. En general es dominante en casi todas sus maneras de tocarlo en el 251. Siempre vamos a hacer un dominante en el quinto grado. Entonces hacemos el dominante. En este caso es un sol dominante. Y el 1 viene siendo nuevamente la tónica, obviamente con su séptima mayor. Así que tenemos en do mayor un 251. Esto es muy fácil, realmente re menor 7. Sol con su séptima menor. Y do con su séptima mayor. Ahora, esto no significa que no podamos hacer otros 251 en la escala de do mayor. Y ahora lo vamos a ver. Voy a irme a una canción que es muy conocida y hay bastantes progresiones muy similares. Yo creo que infinidad de canciones tienen esta progresión. Y vamos a ver ese tipo de 251, a ver dónde lo podemos meter. En este caso, yo solamente les quería mostrar el 251 de do mayor. Muy sencillo, ¿verdad? Pero podemos utilizar otro tipo de 251 en esta misma tonalidad. Y vamos a verlo con esta canción. Yo sé que aquí ya podríamos haber utilizado otro, pero en este video no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de este 251. Mi corazón te adora. ¿Lo vieron ahí? Voy a hacerlo otra vez. Santo, santo, santo.
Ese es el 251 que estoy utilizando en esta canción. Ahora bien, ese es un 251, pero ¿de quién? Es un 251 de Fa. Lo que sucede es que, teniendo en cuenta que yo estoy en tonalidad de Do mayor, voy a hacer de cuenta temporalmente que mi primer grado ya no va a ser Do, sino va a ser Fa en este caso. Digamos que es nuestra nota destino, porque venimos de nuestra progresión que es muy sencilla, ¿no? Estamos acá. Esa progresión la conoce todo el mundo. Ahora queremos irnos a un Fa, ¿verdad? Entonces este Fa se convierte en nuestra nota destino y en este caso lo vamos a ver, ¿no?, como un primer grado, no como un cuarto grado, porque es cuarto grado de Do, sino lo vamos a ver como un primer grado. Entonces yo voy y pienso y digo, bueno, ¿cuál es el segundo grado de Fa? El segundo grado en la escala diatónica de Fa mayor es Sol menor. Vamos a verlo primero con los acordes sencillos y luego lo vemos ya con un poquitico más de acordes más avanzados, que fue lo que hicimos, ¿no? El segundo menor de Fa, y luego vamos a ver cuál es el quinto, pues nos vamos a la escala. Este es el quinto de Fa, Do es el quinto de Fa. Así que, como veíamos en la teoría, bueno, no en la teoría, en lo que les dije al inicio, el segundo es un menor 7, lo más básico, en su estructura más básica es el 251, segundo menor 7, quinto dominante, primero max 7. Entonces el quinto dominante en este caso de Fa sería un Do dominante. Esto es un Do dominante. Un Do con su séptima menor. Y luego de esto, pues nos vamos a ir al primero, que viene siendo Fa. Si ustedes analizan este Do con séptima, ¿qué tiene de interesante ahí? Esto como tip, que no tenía pensado decirlo. Tiene un tritono en su estructura, ¿verdad? Y ese tritono nos da esa tensión tan interesante que pareciera que vamos hacia algún lado, pero no hemos resuelto. Entonces, por eso estos acordes dominantes nos permiten resolver a otro lado. En este caso, este tritono nos resuelve a esto. Como lo que el acorde descansa, ¿verdad? Y caemos a estas dos notas que son esencialmente primera y tercera de Fa. Así que ese 251 lo vamos a utilizar para pasar a Fa. Pero no se olviden que estamos todavía en tonalidad de Do. Veámoslo lentamente. Está aquí. Eso es lo más sencillo. Nuevamente. Dos. Do 251. Y aquí ya seguimos con lo que... Pero ahora, ese 251 realmente es muy sencillo y creo que todo el mundo lo sabe. El típico... Uno empieza a variar y a darle un poquitico más de sabor a la cosa. Entonces ya no hacemos el Do, el Sol menor tan básico, sino que lo hacemos menor 7. Puede ser acá. El quinto ya no lo hacemos como un Do con su séptima menor, sino que le podemos agregar esto y le ponemos el bajo en Mi, porque obviamente Mi es una antesala de Fa, entonces vamos mezclando eso. Pero yo estaba practicando esta canción que ustedes conocen del 25 conmemorativo. Si es esta, sí. Convence al Señor. Y de ahí, como no copié, de ahí me di cuenta que ese 251 sirve muy bonito también en Do. Entonces, vamos a aplicarlo. Este 251 lo hacemos ya de una manera un poco más avanzada. Dios está aquí. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Al inicio pueden hacerlo con el
el simple acorde, y en la mano derecha vamos a hacer esto. Vamos a hacerlo acá. Esto es un sol menor 9. ¿Listo? Mucha atención a eso, sol menor 9. Ahí les dejo las notas para que vean. Espacio. Y en la mano izquierda yo puedo hacer primera y quinta. Entonces suena súper bien. Lo voy a pasar para abajo. Listo. Y ahora lo único que yo tengo que hacer para que ese sol menor 9, ya después lo movamos hacia el quinto dominante, es mover esta nota de fa hacia mi. ¿Listo? Obviamente solo en la mano derecha. Este fa lo vamos a mover a mi. Lo demás va a quedar igualito. Mantenemos el la, si bemol y re. Y el bajo lo vamos a pasar hacia do. Entonces que tenemos un do 13. Entonces para que el acorde quede un poco más lleno, pues yo puedo hacer primera, quinta, octava. Puedo llenar más, incluso. Pero depende de ustedes, ¿no? Así que en esta progresión pasa de sonar así. A sonar así. Y después de ese acorde tan disonante, digamos que estamos llevando un lenguaje complejo, pues no vamos a caer en un fa triada, porque no, nada que ver. Hacemos después de nuestro 2-5-1 por lo menos un fa con séptima mayor. En este caso a mí me gusta hacer este o este. Después del do 13, este fa, que es un fa mag 9. Aquí tenemos séptima mayor, novena. ¿Listo? Obviamente esto lo podemos aplicar en todas las tonalidades. Podemos hacerlo con armonía, con melodía, perdón. Sirve para muchas canciones. Digno de gloria, de alabanza. Aquí va. Nuestras manos, levantemos nuestras manos. Na, 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 na. Aquí va. Solamente lo estoy haciendo en la octava de arriba y lo estoy arpegiando un poquito. ¿Verdad? Si lo estoy haciendo muy rápido, vamos a hacerlo lento acá. La progresión, sexto grado. Y podemos hacerlo con este lick, con esta descendencia cromática acá. Lo pueden hacer la, la bemol, sol, muy claro. Y en la mano derecha nuestro acorde. Y luego simplemente movemos el fa hacia mi. Y cuando movemos el fa hacia mi en la mano derecha, pues en la mano izquierda vamos a hacer do. ¿Verdad? Y caemos a fa. Más 9. De esta manera tenemos un recurso que creo que no es muy difícil de entender si tenemos algunas bases ya de teoría musical. No voy a hacer el video más largo, quédense con esto. Después voy a estar hablando de este tipo de progresión que hice, que es un 7-3-6, que en teoría es un mismo 2-5-1, pero en el lenguaje del gospel se llama 7-3-6, pero yo sé que les va a servir mucho, así que espero que lo muevan por todas las tonalidades. Recuerden que esto no es complicado, lo que les compartí es muy muy fácil de entender. No se les olvide escribirme a Instagram si están interesados en algún tipo de tutorial personalizado, clases, etc. Y les digo, muy pronto voy a estar abriendo un cupo para unas clases de manera privada, pero en grupo, que tiene ciertas limitaciones, y vamos a estar aprendiendo muchísimo más de esto, temas más avanzados con alguna canción en específico. Les agradezco siempre por todo su apoyo. Dios les bendiga.
Nos vemos próximamente en otro tutorial.